proyecto en la Corte, propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina? Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero ese es un proyecto, hay que esperar. Lo van a someter a votación el 1 de octubre. ¿Cuándo? El 1 de octubre, entiendo, este proyecto. Ah, qué bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es el 1 de octubre? Jueves. Ah, muy bien, muy bien. Ya ahí se va a saber. Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban. Y tiene que decidirse por mayoría. Y hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte.